Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, niños, niñas, a este mi canal en el que hoy vamos a cocinar otra receta bien sencilla, pero no por ello menos deliciosa, que van a ser unos champiñones al horno rellenos de bacon y queso. Así que si os parece, ¡empezamos! Y para preparar esta delicia vamos a utilizar los siguientes ingredientes. 6 champiñones grandes, media cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de queso de untar, 100 gramos de queso de gratinar, 6 lonchas de bacon, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar los ajos. Entonces os recuerdo el truco que ya vimos en un vídeo anterior para quitar la piel al ajo, que es el siguiente. Se pone la parte plana del cuchillo sobre el ajo, se le da un golpecito y ahora perfectamente podemos retirar la piel del ajo. También picaremos bien finita la cebolla. Vamos a separar también el tallo del resto del champiñón y lo picaremos también. Vamos a precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. En una bandeja con un papel para horno ponemos los champiñones y les echamos un poquito de sal. Les echamos también un chorrito de aceite. Vuelta y un poquitín más. Queden bien embadurnados. Una vez el horno ya caliente, vamos a hornear los champiñones durante 10 minutos. Mientras tanto, en una sartén vamos a poner un poco de aceite y vamos a ir dorando los ajos. Bien, pues ya con el aceite calentito vamos a poner los ajos y vamos a esperar a que se doren un poquito. Una vez que los ajos ya han cogido buen color, añadimos la cebolla. Bien, pues una vez que ya tenemos la cebolla pochada, vamos a añadir el bacon que ya he cortado en tiras, quiero decir en trocitos. Thank you.
rehogaremos durante 5 minutos más y después añadiremos el queso en crema. Bueno, pues una vez que todos estos ingredientes ya se han cocinado juntos, es el momento de añadir el queso en crema. Y vamos a dejar que se mezcle todo bien y se haga una masa. Bueno, pues ahora con la ayuda de una cucharilla iremos rellenando los champiñones con esta pasta. Con los champiñones ya una vez rellenos, les añadiremos a cada uno un poquito de queso de fundir encima y los volveremos a meter al horno hasta que el queso se derrita. Volvemos a introducir los champiñones otra vez al horno. Como ya he dicho, hasta que el queso de fundir se funda. Bueno, pues una vez que han pasado unos minutitos en el horno y el queso se ha fundido, fijaos qué pintilla, o qué pintaza, mejor dicho, que tiene esto. Bien, pues hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, suscribiros a mi canal, activad la campanita para recibir futuras notificaciones, dedito arriba, y nos vemos en la próxima receta sencilla, pero no por ello menos deliciosa. ¡Nos vemos!